Bueno, buenos días a toda la prensa y a toda la ciudad de Salto. En esta conferencia les vamos a dar un reporte de toda la situación sanitaria, todo lo que hemos venido trabajando en estos últimos días, intensamente con un grupo que somos bastante más de los que estamos acá en este momento. En principio va a hablar el doctor Ale. Y les va a contar la situación de los casos que tenemos hasta el momento. Y después les va a hablar el doctor Eduardo Fre, comentándole el trabajo en terreno que se ha hecho en estos días. Y finalmente yo les voy a dar algunas explicaciones a la comunidad de algunas situaciones que nosotros queremos que sepan, que nos presten atención y que nos hagan caso. Bueno, les paso con Lucas. Buen día, vamos a dar una situación, un reporte epidemiológico de la ciudad de Salto. Al día de la fecha tenemos los nuevos casos, 8 casos confirmados, de los cuales 7 son contactos estrechos. Uno de ellos es un caso que responde a un nexo epidemiológico del AMBA. Tenemos un total de casos positivos que suman 25 a la fecha, y un total de casos sospechosos de 37, es decir, que son contactos estrechos de un paciente COVID. El total de personas aisladas en sus domicilios hoy es de 238. Recuerden que empezamos con un número de personas de casi 500. Quiero aclarar la situación de hoy. Seguimos teniendo lo que se denomina un brote. No podemos decir ni afirmar que tenemos circulación viral. Todo esto responde, por un lado, a un clúster, a un grupo, a un nexo epidemiológico, y lo que se suma ahora, este nuevo caso, que también responde a un nuevo nexo epidemiológico porque es un paciente, es una persona que ingresa del AMBA. Seguimos trabajando, la idea es darle un reporte diario. Quiero decirles que nosotros no actuamos cuando recibimos el hisopado. Todo hay un trabajo anterior a esto. Detectamos a la persona en caso sospechoso y actuamos sobre los contactos de los contactos y tratamos de aislarlos. La idea es que no haya circulación en la comunidad. Por eso cuando recibimos al caso positivo, actuamos sobre lo que ya habíamos actuado. Así que bueno, por lo menos ese es el reporte epidemiológico que tengo para comentarles al día de la fecha. Bueno, buen día a todos. Lo que hicimos en el día de ayer fue como se hizo una georreferencia de los casos, teniendo en cuenta un área determinada de Salto, donde se habían producido principalmente los casos positivos y los sospechosos, se buscó demarcar y buscar la gente que tenía síntomas. Se hizo con el personal de la sala Retiro, de la sala Trocha, de la sala Carrillo. ¿Sí? Los médicos de sala, y de esa manera buscamos los pacientes sintomáticos. ¿Sí? Los marcamos, los registramos y se toma nota y se hace otro seguimiento, como explicó el doctor Ale. O sea, nosotros seguimos buscando para poder aislar de manera preventiva a la gente. ¿Sí? Es un trabajo que nos llevó toda la mañana del día de ayer, ¿sí? Pero logramos recorrer todo el barrio problema, digamos. Participó la asistente social de Retiro, ¿sí? Andrea Lagomarsino, la asistente social de Trocha, Cecilia Nervi, la asistente social de la Sala Carrillo, Claudia Rodríguez, la doctora Aldana Del Vecchio y yo. ¿Los aislados están en sus domicilios? Nosotros pudimos ver que la gente estaba en el domicilio al momento que nosotros pasamos, ¿sí? Los vimos bien, pudimos hablar con ellos, por supuesto que se toman las medidas correspondientes, y bueno, y recorrimos todo el barrio sin ningún tipo de inconveniente. La gente tiene los miedos lógicos de esta situación, pero pudimos hablar con todos y vamos aclarando las dudas. En las áreas donde nosotros aislamos gente, se entregó el material correspondiente, ¿sí? Donde se explica cómo tiene que estar aislado, las condiciones de higiene, las condiciones de limpieza, el aislamiento, si hay una familia que
tiene síntomas y otra parte de la familia que no, cómo tiene que aislarse esa persona en su domicilio, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, con respecto a lo que ellos dos les acaban de decir, yo quería aclarar un poquito algunos puntos a la comunidad. Algo dijo recién el doctor, y es el aislamiento domiciliario. Nosotros necesitamos que ustedes sepan de qué quiere decir aislamiento domiciliario y qué hacemos cuando nosotros aislamos a las personas o a las familias. Hay dos tipos de aislamiento domiciliario. Hay uno que es preventivo y hay un aislamiento domiciliario específico para los casos confirmados y los casos sospechosos. Bien, los casos confirmados son los que tienen síntomas y tienen un hisopado positivo, ¿sí? Los casos sospechosos son los contactos de esos casos que tienen síntomas, pero que todavía no sabemos el resultado de su hisopado. Bien, esas personas tienen lo que se llama aislamiento domiciliario. ¿Qué hacen en sus casas? O sea, cada vez que nosotros detectamos un caso sospechoso, hay una cosa que es muy importante que sepan. Se les hace firmar una declaración jurada de aislamiento domiciliario. O sea, cada persona firma un acta de compromiso, ¿sí?, legal con el aislamiento domiciliario, ¿sí? ¿Y qué significa? Que tiene que estar en su casa, que obviamente no puede entrar ni salir nadie del domicilio. Y a su vez, si el resto de los convivientes no están sintomáticos, tienen que estar aislados dentro mismo del domicilio. ¿Cómo puede ser ese aislamiento? Bueno, ese aislamiento puede ser en alguna otra parte de la casa. Hay familias que de repente tienen un quincho, que de repente tienen un garage, o que de repente tienen una habitación arriba, un departamento arriba, ¿sí? Lo que se hace con ese paciente positivo es, de alguna manera, y con un término un poco feo, pero es confinarlo en un lugar de la casa. ¿Qué cuál es? Una habitación. El paciente tiene que estar adentro de la habitación. Esa es la forma de estar aislada. Si tienen dos baños, mejor. Y si hay uno solo, el baño sería lo único que deberían compartir. ¿Y cómo? Si yo soy sospechoso y estoy adentro de mi habitación, yo voy a estar en mi habitación solo, sin barbijo, sin nada. Ahora, tengo ganas de ir al baño. ¿Qué es lo que hago? Bueno, primero me pongo un barbijo, me higienizo las manos y salgo al baño. Voy al baño y lo que tengo que tener en el baño es un baldecito con un litro de agua, dos cucharadas de lavandina, que las tengo que renovar todos los días, ¿sí? Porque la lavandina se inactiva. Entonces, eso es lo que tengo que tener en el baño. ¿Yo qué hago? Voy al baño. Y después, lo que tengo que hacer es higienizar yo mismo con agua y lavandina los lugares que yo utilicé, ¿sí? Sobre todo, obviamente, el lavatorio, el inodoro, ¿sí? Me lavo las manos y me vuelvo a mi habitación. Eso es lo que yo debería hacer. Yo debería comer dentro de mi habitación. ¿Por qué? Porque cuando estoy dentro de la habitación es cuando me saco el barbijo, ¿sí? O digo, cuando como, me saco el barbijo, o cuando duermo, estoy sin barbijo. ¿Sí? O sea, yo no debería tener un contacto cercano con el resto de mi familia. Ahora, ¿mi familia puede andar libremente por la calle? No, están confinados al domicilio también. Hay alguien que los tiene que asistir. ¿Sí? Eso quiero que se entienda. Eso es un aislamiento domiciliario de los casos sospechosos y de los casos confirmados. Bien, después está el aislamiento preventivo. ¿Qué es el aislamiento preventivo? Es el aislamiento de los contactos de los casos sospechosos, ¿sí? Y en eso es muy importante que ustedes sepan que en eso es donde ustedes ven los grandes cambios de los aislados. Cuando baja de 500 a 250 los aislados es porque empezamos a liberar casos que teníamos aislados preventivos. Los habíamos aislado preventivamente porque estábamos esperando resultados, porque justamente eso es lo que dijo el doctor. Trabajamos desde antes. El pool de aislamiento es grande y en la medida que vamos teniendo resultados lo vamos achicando, vamos empezando a liberar a la gente que no debería estar aislada.
se entiende para que vean que si bien parece siempre que lo corremos de atrás, también hay un trabajo para evitar, para frenarlo, ¿sí? Para frenarlo. Y ese es el cambio. El aislamiento preventivo es el del contacto y del contacto. ¿Sí? Del contacto, del contacto. Yo tengo un caso confirmado, tengo contactos estrechos y tengo contactos del contacto estrecho. Entonces, lo que hicimos fue aislar hasta el contacto del contacto estrecho. Y en la medida que se van confirmando o que van atravesando sus respectivas cuarentenas, los empezamos a liberar. ¿Sí? Los aislamientos de 14 días. A medida que se van cumpliendo, los empezamos a liberar. Yo espero que esto se entienda. Si no se entiende, por favor, nos lo dicen, que en la próxima conferencia lo volvemos a retomar. ¿Y qué quiero recordar? Quiero recordar nuevamente, y esto es para todos, ¿qué significa el aislamiento social? Fíjense que hablamos de aislamiento domiciliario, aislamiento domiciliario de los casos confirmados y sospechosos, aislamiento domiciliario de los preventivos, y ahora hablo del aislamiento social. El aislamiento social es el que tenemos que cumplir todos, gente. ¿Y qué es? No nos tenemos que mezclar. Solo podemos estar con nuestros convivientes. ¿Sí? Paren de visitarse, paren de tomar mate, paren de juntarse a hacer fiestas, paren de juntarse a hacer asados. Por favor, las únicas personas con las que tienen que tener contacto son sus convivientes. El resto lo tengo que hacer con las medidas preventivas, con un tapaboca, a 2 metros de distancia, ¿sí? Con higiene de mano y lo mínimo indispensable. ¿Sí? Recuerden eso, por favor, porque es la única vacuna que tenemos para esto, vacuna y tratamiento. ¿Sí? Es el aislamiento, porque aislar a una persona enferma es un tratamiento. ¿Sí? Es lo único que tenemos. ¿Y la responsabilidad de quién es? De todos. ¿Sí? Eso es lo que quiero que les quede claro y quiero que se lleven de hoy. ¿Sí? Nosotros les contamos los casos, les contamos la situación que tenemos, les contamos el trabajo que estamos haciendo para localizarlo, pero acá hay una responsabilidad grande en cada uno. Esto es una responsabilidad comunitaria. Así que apelo a eso, a la responsabilidad comunitaria. Muchas preguntas nos hacen a los medios si alguien del equipo de salud o perteneciente a salud pública está con problemas. ¿Siempre es un hombre? ¿Sí o no? Mira, yo preguntaría primero qué quiere decir problema. Bueno, primero, no sería una situación de problema, es una situación natural en la que uno puede estar en una pandemia. ¿Sí? Está bien. Entonces, hay personal de salud que ha tenido contacto, ¿sí?, con estas personas que desconocíamos y que en ese trabajo de aislamiento preventivo los hemos aislado. No hay una situación de salud de esas personas. Hay sí situación de aislamiento preventivo. Abrimos, cuidamos, vemos resultados y después desaislamos. Es preferible aislar de más que de menos. ¿Alguna otra pregunta? Ya, con respecto al nuevo caso, que es un nexo epidemiológico distinto, y ahí me voy a tomar una licencia para aclarar lo que dijo el doctor Ale. ¿Qué quiere decir que hay dos nexos? Que hay dos núcleos. O sea, acá había un núcleo desde donde estaban partiendo el resto de los casos que estábamos diagnosticando. Ahora apareció otro punto de contagio, si se quiere, otro nexo epidemiológico, y el nexo tiene que ver con AMBA. ¿Sí? Con que esta persona, por su trabajo, ¿sí?, tiene contacto en AMBA, y es donde podemos, digamos, referir su contagio. Entonces hay otro nexo epidemiológico. ¿Sí? Ese nuevo nexo epidemiológico, ese paciente está aislado en su domicilio con su familia, ¿sí?, y está bien de salud, por eso está en su domicilio, sin ningún tipo de complicación.
prácticamente ya sin síntomas y su familia está asintomática, aislado con este tipo de aislamiento que les explicamos recién y asintomáticos. Con respecto a los pacientes que están internados, hay 3 pacientes internados que corresponden al otro nexo epidemiológico, que están con una enfermedad moderada, hay uno que es de leve a moderada y que están internados por lo que ya les expliqué. Son pacientes con factores de riesgo y que han hecho una enfermedad un poco más, con una intensidad mayor. Hay uno de ellos que tiene una neumonía bilateral, que está en sala de internación general, en este momento no está en terapia intensiva, ¿sí? Por lo cual decimos que es un paciente con una enfermedad moderada. En este momento ninguno está grave. ¿Alguna otra pregunta? Le voy a dar al doctor Ale para una aclaración. Bueno, sí quiero dejar en claro que toda aquella persona que no tenga la capacidad o no disponga de un lugar para aislarse, hemos tomado la conducta de proporcionar un centro intermedio que es el Hotel Sol, donde vamos a aislar a aquellas personas que no dispongan de esta posibilidad en sus casas. Eso por un lado. Por el otro, quiero aclarar que obviamente nosotros vamos a trabajar en forma exagerada. ¿Y esto por qué les digo? Por el tema de los profesionales de la salud que fueron aislados. Recuerden que muchos de los profesionales de la salud tienen contactos con personas mayores de 65 años, personas que tienen comorbilidades. Entonces nosotros tenemos que pensar que si alguno de esos médicos podría llegar a estar infectado, tenemos que actuar para prevenir. Y con esto quiero decir y aclarar algo. Ninguno de los dos profesionales que están aislados tienen síntomas. Solamente se los aisló por prevención. Y son contactos, pasan a ser contactos estrechos o a veces contactos de contacto. ¿Estamos? Eso quiero que quede claro. Pero están asintomáticos. Igual fueron puestos en aislamiento. Para redondear y para terminar. Como dijo el doctor Kahn, hay medidas que vinieron para quedarse. El coronavirus vino para quedarse, hay que aprender a convivir, va a haber circulación en el 2020, en el 2021, es decir, vamos a seguir teniendo circulación de coronavirus y hay que aprender a prevenir y tomar las medidas de prevención que son el lavado de manos, la distancia social, y lo vuelvo a repetir, la distancia social. Recuerden que el 90% de los pacientes infectados fue porque formaron conglomerados, juntos, reuniones, y ahí hubo una superinfección de todos estos pacientes. Yo creo que cerrando esto, ese es el concepto que les tiene que quedar claro. Nosotros vamos a poder manejar este brote como lo estamos haciendo, con el gran equipo que se ha formado, pero detrás de este brote puede venir otro brote y otro brote y otro brote si la gente no empieza a tomar la responsabilidad y empieza a concientizar realmente cómo son las cosas. Bueno, desde ya muchas gracias. Mira, en realidad, primero que no fue todo el día, en realidad, obviamente, las condiciones que puede tener en un lugar de aislamiento no son malas, ¿sí? Pero no son las de la casa. O sea, ya desde el vamos, el hecho de que te saquen de tu casa, donde vos tenés todas tus cosas, tus comodidades, y te pongan en un lugar donde en realidad hay una habitación con camas, y te van a traer y un baño y te van a traer comida para que vos comas, no es la situación ideal, es un impacto negativo muy importante desde lo anímico, y eso creo que tiene mucho que ver en esta situación. Digo que esos pacientes fueron llevados al centro de aislamiento porque es lo que recomendó Región Sanitaria Cuarta, que aisláramos a todos los casos positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la misma casa había positivos con gente negativa o con gente esperando un resultado. Entonces, eso hicimos. Cuando tuvimos los resultados de todos, pudimos determinar que había familias completas que eran positivas
Y eso es lo que nos hizo decidir, bueno, la familia completa positiva vuelve a su casa. Por eso volvieron a su casa. Si se hubiera dado la situación de que los convivientes fueran negativos, esas personas todavía estarían en el Hotel Sol del Río. ¿Sí? Por supuesto que, digamos, el impacto es negativo. El Hotel Sol del Río no es un spa, es un lugar, digamos, que tiene habitaciones, que tiene camas cuchetas, que tiene mesita de luz, que tiene luz, que tiene un calefactor, que tenían sábanas, que tenían frazadas. O sea, quiero decir que los centros de aislamiento son esto para los pacientes, acá y en todos lados, que estamos tratando de adecuar las necesidades lo más que se puede. ¿Sí? No, a veces yo cuando lo escucho así, pienso, digo, ¿se pensará que esto es una penitencia? Eso es lo que están pensando, que lo llevamos a un lugar. No estamos apenitenciando a nadie, al contrario, estamos tratando de, inclusive de defenderlos, de toda la agresión que la sociedad está respondiendo. Y en realidad como si la sociedad no tuviera nada que ver en lo que le pasó a esa gente. La sociedad tiene que ver en lo que le pasó a esta gente. Esta gente no fue a buscar el virus y dijo, vamos que lo vamos a llevar a Salto y lo vamos a repartir. Por favor, dejemos de perseguir a la gente. Dejemos de perseguir a la gente. Y en las redes, ¿saben lo que tenemos que poner? Cosas positivas, recomendaciones, cuidados, cómo me cuido, esto del aislamiento. Esas cosas tienen que compartir. La otra cosa que se ha perdido totalmente es el respeto por las personas y el respeto por la intimidad de las personas. Uno escucha audios, mensajes, reenviados, viralizados. Sinceramente, a mí es algo que me hace mal y lo hablo así porque me pone mal, me pone mal. Hoy prácticamente no le mando un audio a casi nadie. ¿Por qué? Porque la verdad... Yo te estoy hablando a vos, te estoy mandando un audio a vos, que sos mi paciente, y ese audio aparece en el teléfono de todo el mundo. No, por favor, llámense por teléfono, hablen por teléfono, no manden audios, no, inclusive al que tenga que dar un mensaje. Les pido por favor. Otra pregunta, si querés, para terminar, que se aclare el tema de las fases. ¿Qué fase estamos? ¿Qué incluye estar en esa fase? Ese tema lo tienen que hablar con las autoridades municipales, con el intendente y con el secretario, ¿sí? Nosotros en eso no tenemos injerencia y nos gustaría, como justamente es potestad de ellos, determinar qué cosas son las que están aprobadas, que se pueden seguir haciendo y las que no, lo vamos a dejar, digamos, para que ellos lo expliquen. Una cosa que sí quiero aclarar, porque cuando surgen estos problemas de salud, la población opina y forma parte de todos los conceptos médicos, entonces hay que aclarar ciertos conceptos médicos. Todo el mundo habla de protocolos, todo el mundo habla de hisopados y todo el mundo habla de PCR. Y yo pregunto, seguramente si uno lo pregunta qué significa PCR, nadie lo debe saber, pero bueno, lo comprendo. Voy a explicar algo importante. El hisopado de PCR negativo no es un pasaporte inmunológico. Significa que en este momento, en el día de la fecha, no tiene una carga viral detectable en la mucosa y por lo tanto uno podría decir que no está infectado. Pero mañana, no lo sé, tendría que hacerle una nueva PCR. Por lo tanto, estamos tomando la conducta que se debe tomar. Todo paciente, contacto estrecho, que tenga una PCR negativa, tiene que cumplir la cuarentena de los 14 días que se le obligan. ¿Estamos? Gracias.